up? This is Ralph Sheepers of Primal Fear. Hey everybody, this is Nicky Borg from the Backyard Babies. Hello, listeners of Horns Up. This is Sharon from Wood Entertainment. Hello, this is Ben Bruce from Asking Alexandria. Hello, Spain. Axel Uli Connie from Germany. Horns up, baby. Hola, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies. And you're listening to the Horns Up Podcast. Hey to all you Horns Up listeners. This is the Demolition Man from Venom Inc. Horns Up! This is Timba from Stratovarius. Hi everybody, this is Jax from the Tigers of Pantang. Hola amigos de Horns Up. Acá Andreas Kisser de Sepultura. Hello there, Ian Haugan from the band Europe. Thanks, you're doing a great job. This is Ronnie Atkins, Horns Up Rose. Horns Up! Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up. Nos encontramos de nuevo en esta edición número 275 y la dedicada a la segunda semana de abril de 2024. Una hora aproximada donde nos acercaremos como siempre a la actualidad y a las novedades de la música que nos une. Semana de las llamadas correctas, nada destacable, mi opinión, pero hemos hecho todo lo posible para traeros, como siempre, un programa de garantías y que en este ratito que nos lo tomamos para estar juntos, pues desconectemos del exterior y nos conectemos a la fuente, a la música, a esa que cada semana os traemos y nos pone a todos muchísimo. Un programa que desde sus inicios en enero de 2020 no ha cambiado de estructura. Entonces estábamos solos, ahora hay muchos programas con esta misma fórmula, con lo que es bueno para todos. Además, luego, en referencia a un youtuber famoso, diré algo o lanzaré el guante, muy difícil por supuesto, para esto precisamente, para que entre todos pues salvemos un poco. Estoy viendo las estadísticas de la gente que escucha en estos programas. Estamos muertos, ¿eh? Es decir, algún día hablaremos de las estadísticas demográficas, la gente por edad que escucha este tipo de programas, esta música. Estamos jodidos, ¿eh? Hay gente por ahí que tendría que aprovechar el tirón que tiene mediático. Luego hablaremos de ello. Iremos de menos a más, como siempre, desde el hard rock hasta terminar en el metal extremo, pasando por una gran cantidad de estilos. Y como siempre digo, según lo que nos ofrece cada semana las agencias y las discográficas. ¿Que hay mucho material? Sí, pero no es realmente lo que queremos. Aquí somos muy, pero que muy selectos. No os merecéis menos. Aún así, como digo, creo que hemos salvado el programa. Horns Uppers, comienza Horns Up. Y empezamos en Malmo, Suecia, y nos visita por primera vez Mother Mercy, con S, no con C, Mercy, que durante este 2024 nos traerán un segundo álbum de estudio. Can't Move es su primer single de adelanto, buen rock and roll, con ritmos acelerados y ganchos para despertarnos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mother Mercy y a este tema Can't Move. Haunt break down. Be
Del programa para uno de esos grupos que desde que Horns Up existe le hemos prestado atención y cariño, Kicking Valentina. Recordamos que son de Atlanta. Esta semana han lanzado un tercer sencillo, el Dirty Rings del Stars Playing Fist Fight, su nuevo trabajo discográfico, el cuarto y disponible para el 19 de abril. Se llevan además de la portada la primera birra del programa, Kicking Valentina. Feel the heat of the dirty rhythm, yeah. Touch the flame, well, it's all right.
Otra birra que se van a llevar los británicos Orange Goblin, que nos han compartido detalles del que va a ser su décimo álbum de estudio, el Science Not Fiction, para el 19 de julio. Se llevan 6 años, ni más ni menos, con su predecesor. Tela, ¿eh? Como primer avance han lanzado el tema Not Rocket Science, que la escuchamos ya mismo. Dos birras, insisto, para Orange Goblin. A Suecia para traer de nuevo, otra vez, mira que nos gusta la banda de sludge metal, Hornal. Aparecen de nuevo porque acaban de publicar su tercer álbum de estudio, el Headhammer Man, y tenemos pendientes de que suene su último single, el llamado Calling Labor. Hornal. Let it silence.
Por supuesto, también nos gusta todo lo que nos está mostrando los daneses Silvera. Acaban de sacar el último video single llamado Utopian de su segundo álbum, que se lanzará durante este 2024. Más bien queda poco, no tenemos fecha exacta, pero sabemos que está a punto de caramelo. En esta ocasión los Silvera están con Kevin de la banda suiza Dreamshade, que también han pasado varias veces por el programa. Como digo, tercer single, este fantástico Utopian, nuevo adelanto de Silvera. Beyond the Grave es el nuevo adelanto de Riot 5 y ya van tres del Main Streets, el nuevo redondo de los neoyorquinos que estará disponible el 10 de mayo. Riot 5. Fly.
están celebrando los 20 años de First Ones. Creo que se dice así, me cuesta un montón decir el nombre este. Lo que han hecho los alemanes es lanzar algunos de sus grandes éxitos, ahora en inglés, y algunos temas nuevos. Mientras estaba leyendo la nota de prensa, y os prometo que esto que os cuento es cierto, que me parta un rayo si no lo es, que mientras escuchaba este Valhalla Calling, hay unas notas, unos compases, que cuando lo estaba escuchando decía, esto es del Assassin's Creed, ¿serán jetas? Y el caso es que, siguiendo leyendo la nota de prensa, decían que era una versión, efectivamente, del Valhalla Calling de Miracle of Sound, que aparece en la banda sonora precisamente del juego el Valhalla de Assassin's Creed. Pero es que las notas esas que os digo precisamente no era de este juego, de esta versión. Mi cerebro como fanático de Assassin's Creed identificó esas notas al instante. Y además resulta que tienen, como digo, esta versión del grandioso juego de Ubisoft. Y de jetas entonces pasan a ser unos tipos de puta madre, ¿eh? Los First Ones se van a llevar un chupito por majos. Escuchamos la llamada del Valhalla. A finales de febrero, en el Horns Up 261, destacábamos el regreso de las canadienses Kitty. La banda All Female entonces publicaban el Eyes Wide Open, después de 13 años. En estos días nos traen otro adelanto, el tema We Are Shadows, Kitty. Yeah.
Continuamos en Barcelona con Blaze Out. Desde 2019, desde su último álbum, El Instinct, que no han pasado por Horns Up. Tienen un nuevo sencillo, dicen que el primero del año, llamado Dogfight. Y aquí hago un alto en el camino, que era lo que os decía a principio en la intro. Si no me equivoco, y quien lo sepa que me corrija, si no lo digo bien o me falta algún dato, o lo que digo no es del todo correcto, este tema, repito, Dogfight, viene del show del espectáculo Dogfight Wild Tournament, una serie de combates MMA ideados por el youtuber Jordi Wild. Casi todos sabréis de quién hablo, The Wild Project. Eso es un disparate de hostias. El caso es que Jordi Wild es uno de los referentes que puede hacer que esto del metal llegue a más gente. Hoy en día son influencers como él y no como nosotros, que somos muy pequeños, muy poca gente nos escucha, quien tiene un verdadero altavoz. Sí que es verdad que las veces que he visto a Jordi Wild hablando sobre esto del metal, aunque se haya juntado con el estepario siberiano, es muy flojo, sinceramente. Pero él, lógicamente, se encarga de otras cosas. Simplemente le gusta esto del heavy metal. Está a otro rollo, y ahí sí que es verdad que es un fenómeno, porque sus números lo dicen así. Sabemos que le gusta todo esto y ojalá gente como él se subiera a la causa o echara un cable. En ese DWT, ese Top 5 Wild Tournament, he visto un vídeo de febrero con 5 millones de visitas, donde estaba Angelus Apátrida y Blaze Out, donde sonaba precisamente este tema de igual nombre al evento, Dogfight. Y como os decía antes, primero de otros que van a venir durante este 2024. Vamos a darle las 3 cervezas del programa a Jordi Wild, por poner el foco del heavy metal ante más de 5 millones de seguidores, por contar con grupos como Los Angelus Apátrida, y después de 4 años vamos a darle la bienvenida de nuevo a Horns Up, a Blaze Out y, por supuesto, como digo, birras para todos ellos. Bye.
de las bandas que le hemos estado poniendo el foco durante los últimos meses son los suecos Vild, una banda que nos ha llamado realmente la atención desde aquel temazo, el Heart of Gold, de septiembre. Y además, en aquel momento su vocalista Oscar se pasó a saludarnos. Seis temas, seis singles tienen Vild en su haber, siendo este Burden el último. Entiendo que estos temas se recopilarán pronto o parte de ellos en un EP o en un álbum debut. Así que mientras llega, porque yo quiero tenerlo, vamos a escuchar este Burden de Vild. Viajamos a Marsella, ya que Dagova ha lanzado Cerberus, su primer sencillo, extraído del noveno álbum de estudio que va a llamarse Different Breed y estará disponible el 14 de junio. Disfruten, Dagova.
el programa 267 de marzo, tercera semana, ya os pusimos el primer adelanto de Night Rage, el Saviors of the Damned, y gustó bastante, pues ahora es el turno del segundo, el titulado A Throne of Melancholy. Ambas, por supuesto, estarán en el próximo álbum, el Remains of a Dead World, y desde luego tiene muy buena pinta lo nuevo de Night Rage. United ha estrenado estos días atrás un nuevo tema llamado Metástasis, perteneciente al Eggbomb, su nuevo redondo, y como he leído por ahí, me parece acertada la cita y estoy totalmente de acuerdo, esto es puro terror auditivo, un brutal black y death metal combinados con temas de horror psicológico. Tela, Metástasis de United. Oh,
Yo creo que ya tenemos la persona del año de 2024, aunque estemos a 12 de abril. Vuelve al programa, la semana pasada ya estuvo, hace otras también, Michael Stein, pero esta vez sin Ceremony Skyline, sin The Halo Effect o sin Dark Tranquility. Ahora nos visita con Gran Cadáver. La banda sueca de death metal, comandada por el propio Michael Stein y otros músicos de Expulsion y exmiembros de Catatonia, por cierto, ha estrenado la canción Terminal Exit, un tema realmente demoníaco que se incluirá, por supuesto, en su segundo trabajo de la banda. Os dejo con Gran Cadáver, yo me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. If we can break it.